Bueno, ¿qué tal, Andrés? Porque estamos bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un increíble servidor para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo un super servidor, chicos. Y ya saben que la IP la tendrán en la descripción. Y bueno, chicos, ¿qué tiene este servidor? Pues este servidor tiene un increíble minijuego. La verdad que bastante competitivo, que viene siendo el minijuego de Sleep, así como lo escuchan. Y bueno, ¿en qué consiste este minijuego? Pues básicamente consiste en destruir los bloques sobre los que se encuentra el otro jugador con el que estás compitiendo, para que él caiga y pues gana el que pues quede al final en pie. O sea, tú tienes que permanecer en la plataforma donde vas a aparecer y no debes de caer, y si caes pues pierdes y te mueres. Y verdad, chicos, o sea, solamente sexo consiste este increíble minijuego. La verdad es un minijuego bastante pues entretenido, y la verdad es muchísimo mega famoso en Minecraft PC. Así que bueno, chicos, vamos a lo que diciendo jugar en una de estas modalidades. Como pueden ver, hay diferentes tipos de mapas, y básicamente está el de Pixel Split y está de Cake Split. Lo que hay de diferente es de que en Pixel Split solamente es una fase, se puede decir, solamente es un área en la cual si te caes ya te mueres. Y en lo que diciendo Cake Split hay diferentes tipos de fases. O sea, si te caes en una, caes a una más baja y después hay otra más baja, y al final está la, pues se puede decir que la fase final en la cual si te caes ya te mueres. Y como les digo, o sea, esta solamente tiene, es como más rápida la Pixel Flip. Y como les digo, o sea, está bastante genial. En cada mapa, chicos, van a encontrar diferentes tipos de, se puede decir que bloques, que en las cuales los rompes y te van a dar efectos de pociones, los cuales te pueden ayudar para la hora de jugar contra tus adversarios. Así que bueno, chicos, vamos a echar una partida. Ya saben que la IP la tendrán en la descripción, al igual que también yo al final del video siempre les enseño cómo agregar este increíble servidor. Así que bueno, chicos, vamos a entrar a una partida rápidamente. Como pueden ver, ya va a iniciar en 27 segundos, y mientras les explico cómo va esto, chicos. En cada mapa, incluso también en Cake Split, van a encontrar estos pequeños bloques, chicos, que a la hora de romperlos, como les digo, les va a dar efectos de pociones, los cuales pueden ser buenos, pueden ser malos. Es como un pequeño loop key blocks en el cual pues te van a dar diferentes tipos de efectos de pociones que te ayudarán bastante, chicos, a la hora de tratar de tirar a tus adversarios. Así que bueno, chicos, vamos a ver qué tal nos va. Y pues nada, no sé qué, la verdad ya tengo bastante tiempo de que no juego. Tenía bastante tiempo, yo pienso que ya llevo desde la 0.10 o algo así, ya que este servidor lo habían cerrado y lo han abierto solamente en esta actualización. O sea, está bastante padre. A ver, voy a poner TNT por ahí. A ver, TNT por aquí, perfecto. TNT por acá, perfecto. A ver, pongo TNT y no se explota. A ver, vamos, 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 vamos. A ver, no tengo que dejar que me tiren. Y como les digo, eso consiste. Vamos a romperle por aquí. A ver, a ver, a ver. Dice, ahora puedes saltar más alto durante 10 segundos. Como pueden ver, me da efectos de pociones. Incluso pueden ver ahí en la barrita de los efectos de pociones, chicos, que tengo salto elevado. Así que nada, vamos a tratar de tirarlo. Como pueden ver, ahí le rompo. A ver, a ver, a ver. Ha tenido mucha suerte que se queda en el último bloque. Como pueden ver, el tiro 1 y yo casi lo tiro. A ver, vamos. Y como pueden ver, en este caso he rompido algo, no sé, el caso es que tengo náuseas. Y vamos a tratar de tirarlo, chicos. Yo sé que nosotros podemos. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos. A ver, a ver, a ver, nosotros podemos. A ver, casi lo tiramos, casi lo tiramos. A ver, lo tenemos que tirar, chicos, porque ya que lo tiremos, o sea, al quedar nosotros como últimos, ganamos la partida. Como pueden ver, hemos ganado. Y pues nada, como les digo, o sea, es bastante entretenido este minijuego. Y cada vez que vayas jugando vas a agarrar toda experiencia, y cada vez vas a ir pues aumentando tu experiencia, vas a ir jugando mucho mejor, y a la hora de jugar pues va a ser mucho más fácil para ti vencer a tus oponentes. Y bueno, para agregar este servidor es bastante sencillo. Solamente lo que tienen que hacer es irse a la página principal de Minecraft. Este tutorial lo hago básicamente a las personas que no saben cómo agregar este servidor. Así que pues nada, lo que tenemos que irnos es a la parte principal de Minecraft. Dale aquí en jugar, dale aquí en nuevo, dale aquí avanzado. A un lado de la flecha, a un lado de avanzado, chicos, tenemos una flechita y una crucita. Pues ahí le dan, chicos, y aquí van a rellenar estas opciones. Ya saben que para los que no, pues ya, a los que ya saben hacer estos pasos, pues la IP y el port, el puerto estará en la descripción, chicos. En este caso la IP es sp.lbsg.net, chicos. Así es la location de IP, y el nombre pues es el nombre que ustedes deseen. Ya saben que no afecta en nada, le ponen así y pues nada, le doy en listo. Y pues el puerto no cambia, así que pues no se lo cambien, porque si yo le cambio un número del puerto pues ya no va a funcionar el servidor. Así que déjenlo como te aparece. Y bueno, ya le dan a añadir servidor. En ese caso me parece que el servidor ya está añadido, básicamente porque ahí estábamos hace unos momentos. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este increíble servidor. La verdad es un servidor bastante bueno. Espero que se la pasen súper bien. Ya saben, si quieren que traiga más servidores de Minecraft Pocket Edition al canal, apoyen el video con su like y compartir el video con sus amigos, chicos, para yo traer más servidores. Y pues nada, les pido un like, chicos, para yo traer más servidores. Solamente eso les pido, o sea, es insignificativo, y la verdad me motiva bastante traer más videos. Así que pues nada, ya saben, apoyen el video con su like. Yo me despido, Andrés, cuídense mucho. Adiós.